son medio... Ok. Bueno, es más, quedaron en una cotorra. Su comunicación... Todavía incluso en estos hay comunicación química, además de la acústica. Digo, la reproducción todavía se debe a las feromonas, y las feromonas es comunicación química. Son mensajes químicos y muy precisos. No se andan cruzando ahí con quien no deben. ¿Sí? Digo, para la reproducción de la especie. Es el objetivo de los organismos, la actividad sexual. En las cotorras también hay comunicación acústica. Bueno, ahí obviamente en un pavo también la comunicación es acústica y también es comunicación visual. De hecho, también en las cotorras, en el quetzal, ¿por qué el quetzal es así? ¿Por qué esas plumas tan frondosas? Hay comunicación visual. La comunicación, podemos llamarle comunicación lumínica. Estamos usando luz, reflejo. No está emitiendo luz, no está haciendo. De hecho, también tal vez haya comunicación luminosa en algunas bacterias. Hay bacterias que producen luz por fosforescencia. Y por fluorescencia. ¿Sí? Hay reacciones químicas que producen fluorescencia y fosforescencia en organismos. Y parece que es un medio de comunicación. Entonces hay comunicación química y comunicación fotónica, le podríamos decir. Los humanos la estamos redescubriendo. ¿Sí? Con la fibra óptica. O sea, estamos mandando mensajes en forma de luz. Ya lo hacíamos antes, durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, entre barco y barco se comunicaban a lamparazos. Tenía una lámpara que tenía una serie de persianas y las movían con una palanca para comunicarse a través de código Morse. En lugar de usar telégrafo, que no había cables entre barco y barco, o así había radiocomunicación telegráfica entre los barcos, o incluso ya había radiocomunicación acústica, no solamente telegráfica, pero el problema de la radiocomunicación telegráfica y acústica es que también te escucha el enemigo. Y porque como las ondas electromagnéticas viajan en forma radial, las ondas de radio viajan en forma radial, no solamente te llega el mensaje a ti, también te llega a ti. Y si es el enemigo, pues ya se enteró que ibas para allá, ¿no? Vamos a partirle su mandarina en bajos. No, ya llegar nos toca a nosotros. En cambio, la luz viaja en línea recta y nada más te mando el mensaje a ti y no lo ves. ¿Sí? Por eso es que se usaba la comunicación fotónica en esas condiciones. Si están perdidos en una isla, no olviden llevar siempre un espejito. No por la vanidad, ¿verdad? Además, ¿quién es? A ver si estás ahí solo, como Robin se puso. Es que me llamo Narciso. Para hacer señales y ver qué pasa ahí, las aeronaves que están buscando o los navíos que están buscando, ¡ey, acá estoy! Se pueden nada más a gritar, no lo voy a escuchar ni aquel que el amigo imaginario. ¿Bien? Entonces, comunicación fotónica, hay comunicación visual por luz, hay comunicación acústica. Hay mensajes y hay códigos, hay símbolos. El orden, la coloración de estas plumas y la distribución no es aleatoria. Hay una organización de los símbolos. A esa organización de los símbolos, voy a poner acá a la pantalla, los símbolos se organizan. Y a esto se le llama código. El código es el lenguaje que nos permite una comunicación precisa, vamos a decir clara, y cada vez más fina. De hecho, aquí también hay un código químico. Hay una representación específica del mensaje, que es el que lleva la molécula o el ion. Aquí que tenemos aún los insectos en sus diferentes estados,
estadios larvarios, estadios de desarrollo, perdón, del ciclo biológico, también, principalmente en este caso, hay la comunicación es química, pero también hay comunicación acústica en algunas especies de invertebrados. La más típica son los grillos, los chapulines. No, no estoy hablando ni de los políticos ni de los que hacen política. Los grillos y los chapulines, ya ven. Ahí van, sí, van de partido en partido y de puesto en puesto. Ok. Acústica. Las aves rapaces se comunican principalmente por acústica, sobre todo las aves nocturnas como las lechuzas y los búhos. Dado que son aves nocturnas, preferentemente de hábitos nocturnos, pues ahí no puede ser comunicación visual. Vean el tipo, incluso el tipo de pigmentación de las plumas, muy diferente a aves de hábitos diurnos. Y las cotorras son diurnas, los pavos son diurnos, o guajolotes en mexica, en náhuatl, ¿sí? El tecolote sería también en náhuatl. ¿Qué se llama? El guajolote y el tecolote. Pavo y búho. Podemos decirle cualquiera de las dos formas. Mamíferos. Mamíferos. En los mamíferos también son evidentes la presencia de la comunicación química por medio de hormonas. Los mamíferos parece que inicialmente son nocturnos, por eso los ojotes, para poder captar más luz de luna o la poca luz que se llega a ver, que llega a estar presente en la noche, aún cuando hay luna menguante o creciente o luna nueva. Bien, la comunicación es principalmente química, pero también se empieza a dar comunicación acústica a través de chillidos, de sonidos de esa naturaleza. Roedores, también ahí los tenemos. Los anfibios, que son previos, la comunicación es principalmente química. Bueno, el código de hecho viene desde el inicio. ¿Qué mejor código que el código genético? Y aquí hay una anécdota muy interesante que tiene que ver con los números y los sistemas de numeración. Parece que en la naturaleza misma hay sistemas de numeración naturales, y sobre todo que esas se expresan en la biología o que son parte del mensaje biológico. ¿Eso qué es? ¿O qué representa? ¿Qué es? Una imagen. Una imagen de un diorama que está en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México, que representa el ADN. Bueno, ADN. Eso ya es una simbología. Es un código que representa otra cosa. Son tres letras. Una A, una D y una N. ¿Por qué ADN? ¿Qué significa ADN? Ácido desoxirribonucleico, con doble R, si no dice desoxirribonucleico, y además que está más abajo pronunciarlo, ribonucleico, porque luego me lo he encontrado con, escrito con una sola R. Ácido desoxirribonucleico, porque son ácidos nucleicos principalmente. Hay dos tipos, ADN y ARN. La diferencia es que uno tiene ribosa y la otra tiene ribosa a la que le falta un oxígeno, o se llama desoxigenada, sin ese oxígeno, la ribosa. Esto y esto son lo mismo, pero están escritos de tres maneras diferentes. Y es más, esto ni siquiera es eso mismo, porque esta es una imagen de la maqueta. El modelo es tridimensional, lo pueden ver, no lo pueden tocar porque tiene una vitrina. No, todavía es un museo de no tocar. En otras partes sí se tocan, pero ahí no se toca. Ahí nada más se ve, y una explicación muy bonita, nada. No sé por qué las salas de biología en los museos de ciencia siempre son las más aburridas. Es mi trauma como biólogo. Será porque se ponen ahí, ay, mira, vamos a un museo de eso,
museo de biología donde puedes interactuar. Ahí habla, interactúa, se lo comió. Sí, es que es interactúa con los leones. Quizás sea riesgoso hacer interacciones, museos interactivos de biología, en algunos campos de la biología. Será más sano hacer un museo interactivo de botánica. Se llama jardín de botánicos. Y aún así algunos son, no toque, la planta se muere. Hay unos que se mueran al instante, se muere la planta. Entonces, esto representa a este y a este. ¿Bien? Representa al ADN, al ácido desoxirribonucleico. Bien. ¿Cómo sabemos que es así? Que tiene esa forma. ¿Se sabe la historia? A ver, sí, a ver, vamos a mencionarlos. ¿Bien? ¿Quiénes dijeron? Watson, Crick, Wilkins y Franklin. Watson, Crick, Wilkins y Franklin fueron los cuatro que descubrieron esta estructura. Rosalind Franklin, física, experta en cristalografía. Maurice Wilkins, físico, experto en análisis microscópico. Crick, físico, experto en interpretación de datos cristalográficos. Es más, para sus cálculos, él usaba una calculadora muy interesante. Creo que tú ya la conoces. Esta es una calculadora. Una regla de cálculo. Sí, es una regla. Realmente es una regla. Lo sirve para hacer cálculos matemáticos. Una regla de cálculo. Son las que existían en... Lo publicaron en 1953. 1953, si no me equivoco, en Nature. Fueron tres artículos. Un artículo por Rosalind Franklin, otro artículo por Maurice Wilkins y otro artículo por James Watson y Francis Crick. Ah, me faltó James Watson, biólogo. Biólogo. Y él estudiaba esto. Se graduó como ornitólogo de la Universidad de Chicago. Entonces eran tres físicos y un biólogo, un ornitólogo, estudiando la estructura del ADN. En los mismos años y un poco antes, me parece que fue en 1952, fue meses antes, Linus Pauling químico norteamericano. Por cierto, Francis Crick, Maurice Wilkins y Rosalind Franklin eran británicos. James Watson era norteamericano, nativo del presidente del estado de Illinois. No recuerdo en qué ciudad nació, fue en la misma ciudad, en el mismo estado donde está la Universidad de Chicago. Linus Pauling era también norteamericano, químico, de hecho descubridor de la estructura de las proteínas por medio de estudios de cristalografía de rayos X. Linus Pauling descubrió la estructura alfa de las proteínas, de la hélice alfa, la estructura de las hojas beta. Lo que actualmente sabemos de bioquímica y de la química de las proteínas, se lo debemos a ese químico norteamericano, Linus Pauling. Premio Nobel de Química por eso. Ya era famoso. Además trabajó en el proyecto Manhattan de los Estados Unidos como químico, aparte de química del desarrollo de las armas nucleares. Bombas atómicas. Linus Pauling, que me faltó la gente. Linus Pauling. ¿Bien? Linus Pauling, como era experto en cristalografía, ya había descubierto la estructura de las proteínas. Decidió entrarle al problema de la estructura del ADN. Y
La técnica que usaban era poner un cristal de la molécula que quiero conocer su estructura, iluminarla con rayos X, y dado que se produce un fenómeno llamado difracción, la luz pasa a través de la estructura de la materia y la luz se desvía. Esto sucede con cualquier forma de luz, cualquier tipo de luz, siempre que pasa a través de una especie como de reja, malla, cualquier rejilla de materia, va a provocar que al pasar la luz se desvíe. Bueno, aquí no lo puedo hacer. Ah, mira, aquí sí. Miren, acérquense. Pasen el filo. En serio, voy a nombrar aquí. Es una cosa de física, pero bueno. Vean la sombra que se le atrás de mi mano. ¿Sí? O sea, se ven luces en medio de las sombras. ¿Sí? Eso porque es luz visible y estoy dejando espacios de ciertos tamaños entre mis dedos. Entonces mis dedos están formando una rejilla y están desviando la luz. Entonces desvían la luz de modo que ilumina donde no debería haber luz, porque la luz viaja en línea recta. Sí, pero hay fenómenos que provocan la desviación de la luz. Uno es la reflexión. Viene la luz, se rebota, se desvió. ¿Cuál otro? Lo pueden hacer. Ya, ahorita lo hiciste, incluso con luz indirecta, con la luz afuera puede ser. La luz del sol, cuando pasa a través de las ramas de los árboles, de las hojas, uno ve así sombras que no son precisas, porque la luz está desviando para todo lado, la luz que viene del sol. Bueno, los rayos X son luz. Si yo tengo una estructura molecular que son átomos enlazados, la posición de los átomos y la forma en la que están unidos provoca que la luz de rayos X se desvíe. Y así como yo proyecté la sombra y las luces sobre la pantalla, lo que hacían desde hace 100 años, de hecho esto ameritó, esto primero se tuvo que descubrir los rayos X, fue Röntgen, alemán, en el siglo XIX, en el siglo XIX descubrió los rayos X. Empiezan los físicos a estudiar qué son los rayos X, de hecho, ¿por qué se llaman rayos X? Porque no sabían qué eran. Encontré una cosa que parece que emite luz que no veo, pero no sé qué es. Es una especie como de radiación, son rayos. Rayos X, así como el planeta que debe estar ahí que no conocemos será el planeta X. A ese señor que no conocemos es el profesor X. El profesor X. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se llamaban rayos X? Son luz. Y físicos empiezan a ver cómo interactúa, como la luz interactúa con la materia. Está iluminando esta pantalla y refleja. Y dependiendo de la materia es como va a reflejar. Esta pantalla es blanca, refleja blanco. Mi suéter es café, refleja café. Mi pantalón es azul, refleja azul. Dependiendo de la composición química de la materia es la forma en la que interactúa con la luz. La materia a escala molecular atómica debe interactuar con la luz de manera diferente. Entonces, empezaron a ver cómo interactuaban los rayos X y fueron los Bragg, padre e hijo, Lorenz y Henry, Bragg, quienes descubrieron que al iluminar un cristal que ya se conocían, cristales de sal, cristales de azúcar, sí son cristalitos, ¿no? Cristales de otros minerales. Al poner cristales de minerales frente a un rayo de rayos X y poner una placa fotográfica, se veían manchas que variaban dependiendo del cristal. Variaban dependiendo de la composición química del cristal y de la forma que incluso geométricamente a simple, bueno, con una lupa, debido al cristal. De hecho, este estudio de los cristales de la materia ya era antiguo. Pasteur lo hacía con lupa. Él estudiaba la estructura de los compuestos químicos a través de los cristales con una lupa y pudo definir formas cristalinas específicas en compuestos químicos específicos. O sea, fue la aplicación de la geometría en la química. ¿Y la geometría qué es?
Entonces pudimos empezar a tener una descripción matemática de la materia desde Pasteur, con modelos geométricos. Lo que luego encuentran los Bragg es que esas estructuras que yo veía con una lupa las podía ver también con rayos X y de manera más detallada, de manera más fina. Lo que me sugería que esos átomos que forman al compuesto pueden estar en posiciones específicas. Y eso requirió el desarrollo de, más bien no, el uso de una herramienta matemática que se había construido como un divertimento matemático como 100 años antes. Un francés, un francés, matemático francés de este apellido, Fourier, había desarrollado un método matemático para estudiar secuencias de números. ¿Sí? El método se conoce como las ecuaciones transformadas por Fourier o de Fourier. Las transformadas de Fourier les llamamos en matemáticas coloquialmente. Las transformadas de Fourier son una herramienta matemática, como una especie de cálculo, para poder interpretar secuencias de números. Bueno, lo que encontraron los Bragg, Lorentz y Henry, fue que podían utilizar esta herramienta matemática para poder hacer modelos matemáticos de las sombras de los cristales que ellos iluminaban con rayos X. Y a través de esta herramienta pudieron determinar: esta sombra se debe a una estructura formada por átomos en estas posiciones. Descubrieron finalmente la estructura atómica molecular. Los Fourier. Gracias a las matemáticas. Yo no, los Bragg, gracias a la matemática de Fourier. Entonces, afinamos los modelos matemáticos de la materia, de geométricos al lenguaje de ecuaciones. Y a su vez pudimos cerrar el círculo y hacer ahora esas bonitas estructuras que ustedes ven en sus libros de química y de bioquímica. Esos dibujitos tan bonitos que además ahora se hacen con la computadora directamente, se los debemos a Fourier, a Röntgen por el descubrimiento de los rayos X y a Lorentz y Henry Bragg por el descubrimiento de la difracción de rayos X por los cristales moleculares. Esa tecnología, ese conocimiento de herramientas y tecnología multicientífico, vamos a decir, y multinacional, Fourier francés, Röntgen alemán, los Bragg británicos, le permitieron a un norteamericano describir la estructura de las proteínas. Y finalmente a un equipo multinacional también estudiar ácidos nucleicos, como también estaba estudiando Pauli. Y es aquí donde viene otro concepto, que es lo que yo les decía: el lenguaje matemático natural, por ejemplo en biología. Pauli, antes de que estos cuatro publicaran sus tres artículos en hecho, publicó en los Proceedings of the National Academy of Science, no recuerdo exactamente el año, búsquenlo con este nombre, Pauling ADN, Proceedings of the National Academy of Sciences. Pueden encontrar el artículo en internet. Es interesantísimo ver ese artículo. Ya Pauling había descubierto la estructura helicoidal de las proteínas, de la estructura de la hélice alfa. Además, es estructura geométrica. La materia viva a escala molecular la podemos describir con el lenguaje matemático de la geometría. ¿Recuerdan la espiral que dibujamos en la clase anteriores? Esa misma espiral la encontramos un poco diferente, helicoidal, la encontramos en los ácidos nucleicos. La encontramos en las proteínas, bueno. Esa estructura helicoidal, como proyección de sombras de rayos X, la estaban estudiando Pauling en California, y este montón de cuates, como misa de cuatro ministros, en Londres. Y Pauling, cuando ve las manchas en su fotografía
del ADN, de rayos X del ADN, y aplica su método de transformadas de Fourier con su regla de cálculo, ¿sí? Esta, no las de ahora, porque no existían, encuentra el ADN tiene forma helicoidal. Es el primero que publica que el ADN tiene forma helicoidal. Pauli. No Watson, Crick, Wilkins y Franklin. Es Pauli. En los procesos. Pero hay un problema. Pauli, les digo, era químico. No era biólogo. Pauli dice que el ADN es una hélice. Le van a dar el premio Nobel. Ya se habían, ya poco después le dieron el premio Nobel de Química por la estructura de las proteínas. Una hélice triple. Una triple hélice. Vean el artículo, está precioso. Pero ¿cómo está? ¿Cómo es la interpretación? ¿Cercana a la realidad? ¿O más bien a la fantasía? Ahora ya se vería, ya lo podemos decir tranquilamente. No, ay, qué bobo, Pauli. No, digo, eso lo hizo hace más de 50 años. Una triple hélice. Era químico, recuerden. En este equipo británico, en el equipo británico juega el biólogo James Dewey Watson. El ADN ya se sabía que era el conformante de los genes. Lo había descubierto un equipo británico antes de la Segunda Guerra Mundial, en la década de los 30. ¿Sí? ¿Recuerdan? El experimento de las bacterias rugosas y lisas. No los chícharos, son otros. Es el modelo de Mendel. Los chícharos rugosos y los chícharos lisos. En este caso eran de las bacterias patógenas rugosas y las bacterias no patógenas lisas. ¿Bien? A través de esos experimentos se demostró que el ADN y no las proteínas formaban los genes. Antes de eso, los genes descubiertos por Mendel, cuando se desarrolla la bioquímica a finales del siglo XIX, los biólogos ven, bueno, los genes que son, de qué están hechos. Ya se conocían los lípidos, los azúcares, las proteínas, y se descubren en el núcleo de las células, se descubren los ácidos nucleicos. O se llaman ácidos nucleicos porque son sustancias ácidas que se encontraban en los núcleos de las células. Sí, también los biólogos también se queman el coco para poner el nombre a las cosas. Bueno, en realidad fue un médico el que lo descubrió. Un médico norteamericano durante la Guerra Civil Norteamericana. Sí, le llegaban los heridos con las heridas infectadas y mientras que unos hacían la cirugía, él se ponía a recoger la pus. Y la veía al microscopio, ¿sí? Y encontraba que en los linfocitos, las células blancas, los núcleos estaban crecidos. Entonces, con métodos químicos, con métodos, se extraía de las células, y de las células se extraían los núcleos, y de los núcleos se extraían los ácidos. A ver qué había, y la primera identificación que encontraba es que eran sustancias ácidas. Ah, encontré sustancias ácidas en el núcleo celular, ácidos nucleicos. Ya después se descubrió que tenían composición de azúcares, bla, 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 tenían nitrógeno, pum, pum, pum. Y finalmente, de ahí llega el Nobel. Pero junto con los ácidos nucleicos, abundaban las proteínas. Son las sustancias más abundantes en los sistemas biológicos, las proteínas. Las proteínas y los azúcares son las sustancias más abundantes en los organismos. Entonces, le han atrapado, bueno, los ácidos, los genes deben estar hechos de proteína. Eh,
finalmente no es delito de mosquear no solamente porque hacía un nucleico, sino que era solamente el ADN. Y entonces había que determinar cuál era el lenguaje de la vida, el lenguaje de la herencia, el lenguaje químico de la herencia. Y ese debe estar intrínseco en la estructura de la madre. Fue por eso el interés de descubrir cuál era su estructura. Y por eso Linus Pauling le entró al problema, pero terminó llegando a la conclusión de que era un triple X. Watson, el biólogo, bueno, ya estaba libre. De todos estos es el mío, de virus. De Watson. Él es biólogo. ¿Cómo es la reproducción biológica? Si la quisiéramos representar numéricamente, ¿qué números usaríamos? 1 y 1. 1 y 1. 1 más 1. ¿No sería mejor, como termina el documental aquel, en ceros y unos? ¿O es perro o es perra? Y aún a nivel celular, la reproducción más simple es la bipartición. Cierto que existe la esporulación y la gemación, pero la más común es la bipartición. Esta es cuando es asexual y esto cuando es sexual. Son los dos mecanismos de reproducción biológica. ¿Qué hay algo común en ellos? ¿Cuál es? Si lo podemos representar con base 2. La base matemática de la reproducción biológica, al menos en el planeta Tierra, es 2. No es base 3, no es decimal, no es sexagesimal. Es serenología. Un bacanal. Es base 2. Como que algo no checa. Hubo dos detalles que fueron fundamentales para que Pauling no recibiera el Nobel y no fuera el padre de la genética moderna. Es el padre del enlace químico, eso sí. Es el padre de la estructura bioquímica, principalmente, correcto, en biología. Rosalind Franklin era una experta cristalógrafa que obtenía unas imágenes preciosas. Las imágenes con las que trabajó Pauling parecían fotos de aficionados. Eran poco claras, borrosas, les faltaba contraste. Entonces, cuando él aplica sus cálculos, comete el error. Y además, que lo lleva a interpretarlo como una triple hélice. La precisión de los datos de Franklin, junto con la interpretación de esto del par de locos, principalmente, Wilkins también tuvo su importante aportación, pero en términos matemáticos, que es lo que nos interesa ahora, fueron la precisión de la información del dato experimentado, se lo saben, Franklin, con la conciencia fundamental, quizá inconsciente, más bien, la percepción inconsciente, por su formación profesional o de formación profesional como biólogo, de James Watson, entendía claramente, quizá, y es curioso, yo no he escuchado o leído ningún texto de esto, es una expresión que hago yo, quizá porque somos colegas, yo. Sobre todo cuando me enteré de este trabajo, es que esto no está en los libros de bioquímica. ¿No lo sabían? No sabían que esto se. Y fue. Este artículo hizo historia en su momento. Todo el mundo pensaba que iba a ser el segundo premio Nobel para Pauling. Había descubierto el secreto del lenguaje de la vida. Cuando Watson y Crick se enteran que Pauling estaba escribiendo este artículo, porque se enteran antes de que saliera publicado, se dan cuenta que ellos estaban cometiendo el mismo error. Su primer modelo era un triple hélice.
cuando se dan cuenta que Pauling encuentra este, ya habían hecho ellos un modelo de triple hélice. Iban como Leibniz y Newton. Ha pasado más de una vez en la historia de la ciencia. En paralelo. Les dan un poco en tiempo, pues, avienta a publicar Pauling, pero además pasa otra cosa. Cuando Franklin ve el modelo, lo hacen ya de alambre, con alambre hacen el modelo Watson de triple hélice, pasan dos cosas. Número uno, ponen tres hélices. Número dos, ponen los fosfatos hacia adentro. El ADN está formado por bases púricas y pirimídicas que están compuestas por tres compuestos. Sí, un azúcar, que es la desoxirribosa, un grupo fosfato o ácido fosfórico, por eso es ácido, y un nucleótido. Adenina, timina, citosina, adenosina, es una base nitrogenada, está pegada al azúcar, que está pegada al fosfato. Y Watson y Crick, que fue lo mismo que hizo Pauling, dejan las bases hacia afuera y los fosfatos, el ácido fosfórico, ¿cuál es su fórmula? H3PO4, y dice que tiene tres valencias. 3. O sea, no fue locura nada más de Pablo. ¡Ay, qué bruto! ¡No! El señor era químico y esto lo conocía, pero aquí de la letra. Cuando ve la estructura del ácido fosfórico, todo está unido para través del fosfato, que es, cuando es fosfato, es PO4 3 menos. El anión fosfato. Entonces, por los aniones, de alguna manera está unido con agua las tres hélices de ADN con las bases hacia afuera. Cuando llega Franklin y ve la estructura que habían hecho Watson y Crick, dice, está mal. Fíjate que no es 12 de febrero, ¿cuál está mal? Es? está mal, de dulce de mole, de manteca, no, está equivocado. ¿Por qué está equivocado? La proporción de agua para establecer esa estructura no corresponde a mis datos experimentales. Ella estaba segura de los datos experimentales, del terreno. El modelo es el mapa. El modelo, el mapa tiene que representar al terreno y no al revés. Los datos experimentales, cristalográficos y de proporción química que había determinado Franklin, le permitió decirle a Watson y Crick que su modelo estaba equivocado. Que no podía hacer una triple hélice. Y entonces lo desarmaron y lo tiraron a la basura. Y Pauling lo publicó, ya se sentía con el premio Nobel, cuando revisan los resultados, se los enseñan al director del laboratorio de Cavendish, que es donde trabajaban Watson, Crick, Wiggins y Franklin. El equipo de Cavendish estaba encabezado, ni más ni menos, por Sir Lawrence Bragg. ¿Recuerdan el nombre? El co-inventor, junto con su padre era Henry Bragg, el co-inventor de la cristalografía de rayos X. La ventaja adicional que tenían ellos sobre Pauling, estaban con el máximo experto en cristalografía del mundo, el fundador de la cristalografía, junto con su padre ya había muerto. Bragg ya estaba entrado en años, ya estaba cerca de los 70 años, ¿verdad? Y cuando le entregan los resultados, los investigadores, al líder del grupo, que es Bragg, les dice, ok, publiquenlo. Hagan tres artículos, 1, 2, 3. Ahorita me comunico a Nature para que le den prioridad. Tres cartas, no fueron ni siquiera artículos extensos, fueron tres cartas publicadas en el 53. Búsquenlas, están ahí en la biblioteca, en la 53. Luego busquen en internet para ver cuál es el número, volumen de la revista y lo encuentran ahí en la biblioteca. También me parece que los cocinistas también los tenemos en la biblioteca.
aunque también pueden encontrar en PDF los archivos, los artículos. Y publican finalmente el ADN como una doble hélice base 2. En la bipartición, ¿qué sucede? Tenemos el ADN, las dos hebras, se divide, se replica, se copia a sí misma, en sentido inverso, y tenemos dos células hijas. Aun cuando la reproducción fuera 4, tenemos otro. Finalmente, a escala molecular, más que a escala del organismo, porque aquí tenemos mitosis, y aquí tenemos meiosis. En la meiosis y en la mitosis, a escala molecular, la base es 2. El ácido nucleico se divide, se replica, y ahora tengo dos iguales. Aunque tengo un montón de espermatozoides y un montón de óvulos, por ejemplo, ya en la reproducción sexual, en los macroorganismos, ¿bien? Mamíferos, por ejemplo, vertebrados, animales, reino animal. O lo equivalente en el resto de la escala filogenética. Entonces, como se dan cuenta, hay matemática intrínseca en la estructura fundamental de la biología, en el funcionamiento esencial de la biología. Los seres vivos funcionan con base en leyes matemáticas. Ahora, ¿estamos convencidos de que tenemos que entender esto? Sí. Digo, espero. ¿Hay alguien que disienta para quemarle leña verde? No, aquí no. No, no es dogma de fe. Creo que los he presentado en esta sesión las evidencias abundantes, porque no es una ni dos. No solamente el dato de que el péndulo de Foucault demuestra la rotación de la Tierra, sino que está, bueno, lo que está cansado en el salón de la clase anterior, está el efecto Coriolis, la precisión de los equinoccios, todo ese montón de evidencias demostraron después de varios siglos que Copérnico tenía razón. El modelo matemático de Copérnico estaba más cercano a la realidad del sistema del mundo, del sistema solar, que el modelo matemático de Ptolomeo. El modelo matemático de Waldenström, Wilkins y Franklin está más cercano del terreno de la realidad que el modelo de Triple Hélice de Linus Pauling. Gracias a que a la coherencia de matemática, de el mapa matemático contra el territorio real. Y entonces encontramos, ¿esto finalmente qué es? Comunicación precisa y clara a nivel molecular en los seres vivos. Es comunicación, son sistemas de comunicación biológica, son sistemas informáticos. Pues que la informática requiere o se maneja con números. Por eso que la informática se maneja con ceros y unos. Aunque actualmente muchos interpretan informática como, sí, computadoras, no. Informática es el estudio de la información. La información va codificada, va en un lenguaje. El lenguaje más íntimo que ahora entonces podemos encontrar, porque nos puede ayudar a representar desde átomos y moléculas hasta ecosistemas completos, es el lenguaje matemático. El lenguaje acústico sería muy vago, el que hace el perrito de las praderas, bueno, vago para nosotros, se entienden entre ellos, pero cuando los humanos, quizá les digo, a partir de Neandertalesis, son capaces de articular sonidos, de hacerlos más finos, no tengo la palabra, ¿no? Ya, acá está. Representaciones finas, aunque eran acústicas, esa representación fina ya permitió una comunicación más clara y precisa entre humanos, humanos Neandertal, humanos Florensis,
humanos sapiens o cromañones, vamos a decir. ¿Bien? Y luego pasamos a las representaciones pictóricas, ahora sí, las pinturas rupestres. De pinturas rupestres a figuras más simplificadas, vamos a decir, más como abstracciones, podríamos decir, bueno, déjenme ver cómo lo hago, así lo hago así, 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 así. Me quedo más limpio. ¿Eso qué es? León. ¿Es un león? ¿Es un modelo de león? Es un modelo de león. Es una representación de un león. La imagen que les mostré del diorama hace rato, ¿es un león? Fue un león. Es un león disecado. Ya no es un león. Fue un león. Es más, por dentro ya ni siquiera es león. Es la piel de león rellena, ahí colocada junto con otras dos leonas. Bueno, otras dos pieles de leonas. Porque ni siquiera les dejan, es que cuando hacen una modelo a partir de primero se disecta y luego se disecciona o se disecta y luego se diseca. Cuando se tienen ejemplares secados, lo que se normalmente se hace es una estructura interna con, no con el esqueleto, sino una estructura interna diferente, y sobre eso se pone el relleno y se cubre ya con la piel del organismo. Entonces ahí no tenemos leones, tenemos algo que fueron leones. Para que yo les muestre el león, el terreno, tendríamos que traer un domador. Es riesgoso para la educación mostrar un león de veras. Lo que hacemos son representaciones. Puedo hacer representaciones pictóricas o puedo hacer representaciones matemáticas. ¿Cuál es la ventaja del lenguaje matemático? Que nos da una facilidad mayor, más flexible, más potente en el sentido, para hacer representaciones simplificadas, rápidas de leer y de escribir, y más claras y precisas que el lenguaje químico, atómico, acústico, pictórico, o incluso gramatical. Y está implícito en la estructura y funcionamiento de los seres. Con esto cerramos la sesión de hoy. ¿Preguntas? ¿No? Pues no entendieron nada. No. Váyanlo decidiendo, porque sí quedó así como que un super pozole estilo Jalisco, no sé, me vayan a manifestar, nos vemos en la próxima clase.